Nosotros ya hemos puesto en marcha un plan de contingencia que no solo tiene que ver con alimento, tiene que ver con el empleo, ha tenido que ver con la economía popular, ha tenido que ver con las cooperativas, ha tenido que ver con la obra pública, con el trabajo con las familias más vulnerables que venimos ejecutando desde octubre del año pasado. Ya vamos a cumplir un año con el plan de contingencia, así que acá hay ya una política pública puesta en marcha que ha generado, por ejemplo, que cerca de 160.000 chicos coman bien en todos los comedores escolares, más allá del debate de los proveedores, todo esto, que cobran buenos precios y que tenemos como regularizada la situación, más allá de alguna deuda que tenemos con alguno de ellos, nunca han dejado de proveer, nunca hemos parado la atención en las escuelas, lo mismo en las copas de leche, en los centros de atención familiar, en los comedores también, así que eso desde el punto de vista alimentario, pero además de lo alimentario hemos trabajado como en algo en lo que esta petición que llega tarde, no es cierto, trabaja solo una punta del problema, pues nosotros también hemos abordado desde el plan de contingencia temas que son estructurales.